Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a Señales Primer Programa 2024. Espero que este año te vaya súper súper bien en la vida, que cumplas todas tus metas. Tienes 12 meses al frente para la linda. Visualízate, piensa en positivo y vas a ver cómo todo lo que tú quieres se hace realidad. Tenemos, como siempre, ya tú sabes, un año más presentándote el horóscopo. Hoy, horóscopo de enero. Vamos a ver cómo nos viene esta semana a partir de hoy, lunes 8 de enero. Mira qué rápido, ya pasó una semana. Es que el año parece también que se va a ir volando. Aprovechalo al máximo. Tenemos tránsitos astrológicos para ti, el bloque de preguntas y la compañía una, un año más de mi queridísima Zoraida Rengifo. Zoraida, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿Feliz ya, año? Feliz año. <laughs> ya estamos, ya. ¿Cómo lo pasaste? ¿Qué una tal semana tu, tu mm. primero tu 31 celebraste bien como las mejores vibras haciendo todas las cábalas que hemos estado trabajando así que con la mejor expectativa ustedes no lo saben pero Saraya es amante de las cábalas Saraya te acuerdas que antes hasta las 4 de la mañana te quedabas haciendo cábalas <laughs> sí antes <laughs> bien Saraya entonces comenzamos viendo rápidamente los tránsitos astrológicos de la semana bien tenemos la luna conjunta Venus, entonces comenzamos la semana con una energía súper amorosa. Es unos, unos momentos del cielo muy bonitos. Tienes que aprovechar hoy, lunes 8, porque en realidad no dura mucho la conjunción. Es, es poco tiempo, la luna es muy, muy rapidita. Por ejemplo, no voy aumentando en horas, voy aumentando en horas y más o menos ya hacia, bueno, va a durar todo el día. Aprovecho, ¿eh? porque va a estar casi todo el día. La conjunción luna-Venus se disuelve mañana a las 2 de la mañana. Entonces puedes aprovechar, vuelvo a retroceder, me vuelvo a ir a las 8 de la mañana justo ahorita. Está la conjunción sol, perdón, luna-Venus, ideal para amores, ideal para reconciliaciones, para que busques acercamiento de las personas que quieres. Estamos hablando de una luna menguando, estamos de alguna forma empezando por dos días más, esta semana con luna menguante, dura dos días más hasta el miércoles, creo que hasta el miércoles. A ver. Le aumento acá un día más, dos más. El 10 está un poco tenso. El 10 está un poco tenso. Habrá la conjunción Luna-Marte. Luna exiliada estaría en Capricornio. Conjunta, planeta de la guerra. Las conjunciones Luna-Marte no son muy bonitas. El 10, cuídate de pelearte con alguien. Y el 11, claro, el, el 11 tenemos Luna nueva. Así que el, el 11 empieza un ciclo lunar para reflexionar, para meditar en nuestros proyectos. Y esperar la creciente para hacerlos realidad. Bien, vamos a ver qué le dicen estas cartas redonditas. Se cayeron. Como para el primer signo del zodiaco, veamos qué le dice el tarot para Aries este 2000, este enero, perdón, este día 8 de enero y esta primera semana que comenzamos. Atención, Aries. Aries, empiezas la semana con algún tipo de propuesta que no es muy positiva económicamente. Si alguien te habla de alguna sociedad, alianza económica, pacto, acuerdo, piénsatelo bien, porque podrías tener algún tipo de pérdida o alguna inversión con esta persona y al final ser algún. Una estafa, algún engaño, cuídate de los temas económicos. Cierras la semana celebrando algún triunfo laboral. Si has pasado por malos momentos, por pérdidas, y el comienzo de este 2024 te agarra un poco ajustada, ajustado con el dinero por gastos que has tenido, a cierre de esta semana las cosas cambian para bien en el ámbito sentimental. De alguna forma, tú sientes que esta persona que te interesa está dando poco a la relación y ya tú quieres como tirar la toalla, patear el tablero, soltarlo todo, dejarlo ahí, rendirte. No, no es la forma en la que se enfrentan los problemas. Habla con esta persona, toma las decisiones junto con ella, define hablando y comunicando. Eh, están dando lo que reciben del otro. Si tú das poquito, esa persona está haciendo lo mismo. Si esa persona casi no te da nada, tampoco tú estás dando nada. Y esto del ojo por ojo, diente por diente, no lleva ningún camino. No tires la toalla, habla con esa persona y aclara los problemas que los está separando. Número de suerte, el 12. Hablemos del siguiente signo del zodiaco. ¿Cómo comienza este 2024, esta primera semana del año? El signo de Tauro. Atención, Tauro. Tauro, empiezas la semana con bastante trabajo y tensión. Hay algún tipo de proyecto que puede ser el dolor de, la del dolor de cabeza tuyo en la semana. Probablemente estés iniciando algo y vas a estar un tanto estresada o estresado para poder iniciar este proyecto laboral. Marca en tu entorno laboral mucha competencia para empezar esta semana y mucha ambición para ti tienes proyectos, tienes ideas en la cabeza, vas a hacer lo posible por lograrlos, pero de alguna forma no te estreses tanto porque podrías de alguna en algún sentido estresar tu mente, no descansar bien, tienes que descansar, tienes que dormir y desconectarte para poder lograr tus objetivos, desconéctate del pensamiento discursivo. Hay proyectos nuevos que van a llegar y no te debes de agobiarlos, no te debes de agobiarte, perdón, para poderlos concretar en el aspecto sentimental han habido turbulencias esta última etapa del año en tu relación, pero cierras esta semana hablando con esa persona, poniendo condiciones, dándose una oportunidad más, pero la situación bien condicionada, tanto de tu parte, asumirás cosas a esa persona también para que puedan continuar. Número de suerte, el 11. Hablemos de un signo regido por Mercurio, que está justamente a 27 de Sagitario. Ya esta semana ingresa el signo de... Capricornio, que le dicen las cartas para el signo de Géminis. Veamos. Géminis, esta semana vas a empezar algo que va a generar bastante esfuerzo y va a demandar mucho esfuerzo de tu parte. Hay trabajo, hay muchas cosas por resolver y vas a tener que confiar en otras personas. No cargues tú todo. Si tú estás en medio de un proyecto... Pues creo que vas a necesitar, dice el tarot, de apoyo de otras personas. Y ojo, importante, no hostigues ni presiones a alguien que te está apoyando. Y no permitas que haya alguien que te hostigue y te presione a ti. Empiezas este año con mucho trabajo, salen los bastos. Pero es importante, recuérdalo bien, llevarte en armonía y en paz con los demás para que no tengas estrés ni tensión con tu grupo laboral. ¿Qué te dice el tarot con respecto a la parte sentimental esta semana, esta primera semana que comenzamos de horóscopo y destino, lunes 8 de enero? Mira, al parecer vas a estar o has estado en tensiones, no sé si las tensiones continúan, salen muchas cartas de fuego, de repente es por tu regente casi acercándose a Marte y también está en Sagitario en un signo de fuego que te pone por un lado... Eh, con un ánimo acalorado y es importante que eso lo evites. Hay situaciones de conflicto con tu pareja o con esa persona que te interesa, pero luego tú recapacitas, te das cuenta que no debes de llevar las situaciones en conflicto y buscas la reconciliación y el perdón. Número de suerte el 5. Bueno, si deseas saber más de ti o de tu destino, te invito a ingresar a jansandoval.com, consultas en línea. Nosotros somos un grupo de especialistas en las cartas del tarot. ¿Qué espera por ti? Si deseas claro que yo te lea el tarot, puedes comunicarte al 9727-09222 para cualquier información. Vamos a hablar del siguiente signo del zodíaco, regidos claro por la luna. Vamos a ver qué le dice el tarot para un signo de gran sensibilidad. Hoy es un día especial para cáncer porque hoy día Venus, el planeta del amor, está junto a tu regente. Así que puedes aprovechar esta energía cáncer. Para inspirar amor, eh, para de repente cortarte el cabello, hacer algo relacionado a la belleza o reconciliarte si estás peleado, peleado, porque te van a escuchar y se van a magnetizar con tu energía impregnada de Venus. Atención para Cáncer. Cáncer, empiezas la semana con ciertas tensiones y rupturas, posiblemente rompas con algún tipo de proyecto que no ha estado funcionando, pero esta semana te vas a dedicar a un nuevo plan, a una nueva idea. Aparece la carta de la estrella, hay esperanzas, nuevos proyectos, luego de situaciones que han estado de alguna forma no funcionando para ti. Hay una reestructuración en tus proyectos. Parece que le sacas un brazo, una pierna, algo que tú venías estructurando, ahora lo vas a plantear distinto. Y el tema no es, no es dudar, no tienes que dudar, porque lo, lo que tú estás planeando está bastante bien. Vas a hacer un cambio muy fuerte. Tú te vas a arriesgar un poco a reestructurar lo que tenías en el 2023 a nivel laboral. Y lo que estás reestructurando va a funcionar, pero no debes de dudar en aplicar, porque la duda te puede paralizar. Con respecto a la parte amorosa. Bueno, al parecer tú no has estado sintiéndote cómodo con detalles dentro de tu relación y esto quizá ha condicionado una situación de inestabilidad o monotonía, pero te das cuenta en el transcurso de estos días que las cosas las tienes que manejar de una forma diferente y vas a controlar tu carácter para que esas metas de pareja que ustedes tienen pensados las logres. Puede ser que se venga... En poco tiempo, un viaje importante, que viajes, que tengas de alguna forma desplazamientos en pareja o que una persona que esté en el extranjero se acerque a ti o que tú decidas viajar para encontrarte con una persona especial. Número de suerte, el 5. Hablemos justamente de, de los regidos por el sol que empiezan el año muy organizaditos porque su regente, que es el sol, transita un signo de Saturno que tiene que ver con el tiempo y el orden. Atención para Leo. Bien. Leo, los temas económicos van a ser importantes para ti. Yo veo que vas a cobrar algún dinero y vas a tener que meditar y analizar muy bien qué hacer con él. Conviene el ahorro y la prudencia. Si has estado viendo temas de inmuebles, si has estado pensando en vender un inmueble, hacer algún tipo de alquiler, al parecer esta semana recibes capitales o recibes pagos o defines esa venta o esa compra inmobiliaria importante que estabas esperando. Luego, lo que también tienes que tratar es de hacer las cosas con mucha minuciosidad, que no te falte el detalle, la observación minuciosa, porque si no eres detalloso y observador, podrías dilatar cosas, o objetivos, o proyectos por demorarte. Entonces, en lo minucioso, en las cosas pequeñas esta semana puedes encontrar errores que si los corriges con tiempo terminas tu agenda bien ordenadamente. Si no, se te va a dilatar la agenda laboral. Puede ser una semana agotadora de mucho trabajo. Vamos a ver qué le dice el tarot para Leo a nivel sentimental. Bueno, aparece una persona que de alguna forma te hace ver la felicidad. Me parece que vas a estar muy feliz. Hay uniones amorosas extraordinarias para ti este fin de semana. Aprovechalo. Y si tienes vida social, te cuento que te va a ir extraordinariamente bien. Número de suerte el 19. Hablemos del siguiente signo del zodiaco. ¿Cómo comienza esta semana las personas nacidas en el signo de Mercurio? Atención para los Virgo. Virgo va a ser una semana de éxito y de cambios que se podrían dar a mitad de semana relacionados con algún viaje o con un traslado, vas a estar como en una semana de transición, donde si comienzas la semana con algún objetivo, con algún proyecto, probablemente lo, terminas, lo termines desplazándote. Hay una posibilidad de cambio que llega para ti en el transcurso de esta semana. Y a nivel sentimental, esa persona se ha sentido mal y tú no tienes mucha certeza o seguridad si debes acercarte a ello o reconciliarte. Si quedas un poco como en la mitad del juego, en la mitad de la situación, no definiendo, no aclarando, tomando incluso de repente a la ligera situaciones que han sido incómodas y han dolido, esa persona se va a alejar de ti. Pero si tú defines lo que quieres, la buscas, pides perdón y arreglas los problemas, pasan a una situación de cambio muy favorable. Va a depender de ti qué sucede esta semana en el amor. Número de suerte, el 20. Bueno, preguntas, preguntas. Espero que tú ya tengas bien formulada tu pregunta. A ver, Soraida, cuéntame, ¿quién nos ha escrito? Nos ha escrito Raúl Egusquiza, Jan. él es del signo de cáncer del 25 de junio de 1996. Y te pregunta, ¿regresaré con mi ex, Stephanie Solís, del signo de Pisces? A ver, vamos a ver qué le sale a Raúl si ¿sí? él va a regresar con su ex. Fue la pregunta, Stephanie. Solís, ella es del signo de Pisces. Vamos a ver si Raúl y Stephanie van a regresar este nuevo año, esa relación que, tiene, que tuvo Raúl con Stephanie. Vuelve a la vida, vuelven a ser pareja, tienen una posibilidad de arreglar sus problemas y retornar. Consultemos las cartas del tarot. Ella es del signo, ella es Pisces, ¿no? Bien, vamos a ver si ellos dos regresan en el año. Yo no veo un no, me parece que es un sí, el que marca en algún momento. Yo no sé si hay una persona interesada, interesado en ella, en obstáculos, sale alguien. De repente no están en ninguna relación con esta otra persona, pero aparece alguien interesado en ella. Me parece que ustedes son bien intensos y muy celosos, y lo importante es que no haya un carácter orgulloso de parte de los dos porque siento que se van a acercar y que luego de este acercamiento que habrá nuevamente pueden pelear. Sale que eh, la relación entre ustedes vuelve, pero va a depender de los dos que la relación no termine siendo tóxica o intensa. Yo creo que si ustedes realmente se sanan y saben manejarse saludablemente, harán de esto algo funcional cuando regresen. Pero si no, aparece una relación tipo tormento que al final de repente no acabe bien. Es un consejo del tarot que ustedes de alguna forma se perdonen y se conozcan más y busquen vivir una relación tranquilos. Porque por celos, por conflictos, regresar para pelear de repente no es el camino. Bueno, muchas gracias Raúl. Si deseas saber más, puede, <coughs> puedes ingresar allansandoval.com consultas en línea somos un grupo de especialistas en las cartas del tarot que espera por ti bien nosotros continuamos vamos a barajar estas cartitas de acá esta cajita que no se me mueva <laughs> ahí está vamos a ver ahora qué le dice el tarot para el siguiente signo del zodiaco regido por venus el planeta del amor atención para los libra ¿Cómo comienzan esta semana las personas nacidas bajo el signo de Libra? Veamos. Libra va a ser una semana de bastante trabajo para ti y vas a tener que tomar una decisión muy importante. Me parece que tú vas a tener que dejar alguna especie de alianza, de sociedad, de pacto, de acuerdo, que tú vas a decir, ¿me conviene o no me conviene mantenerme en este proyecto o trabajo? Yo creo que vas a dejar de lado alguna situación y vas a tomar un nuevo camino profesional o defines de esta semana. En el ámbito sentimental hay uniones formales, compromisos, reconciliaciones. Luego de un momento de alejamiento y de separación, al parecer vuelve el amor, aprovéchalo. Número de suerte, el 11. Hablemos del siguiente signo del zodíaco que le dicen las cartas del tarot para las personas que han nacido con el sol, la luna o el ascendente en el signo de escorpión. Veamos. Escorpio, esta va a ser una semana donde vas a tener poder y brillo. Te va a ir muy bien. Si tienes pensado ascender, buscar proyectos para crecer profesionalmente, pues te cuento que vas a lograrlo y vas a tener relación con gente de poder. Hay un acuerdo importantísimo que cierras esta semana y que tiene que ver con crecimiento. Qué excelentes cartas te han salido. Si tú estás buscando reconciliarte con alguien, pues esta semana se da la reconciliación. Si tú quieres conocer gente, de repente salir, divertirte. Y no, estás, y no estás esperando más de la vida, pues cuidado, porque vas a jalar el ojo, vas a atraer muchas miradas. Esta es una semana para enamorar, magnetizar, acercar reconciliaciones, encontrar el amor, enamorar, seducir, conquistar. Aprovechalo. Número de suerte, el 3. Hablemos del siguiente signo del zodiaco Vemos qué le dicen las cartas del tarot para los regidos por Júpiter. Sagitario. Sagitario, aparece las de oros, va a ser una semana de nuevos proyectos. No debes de agobiarte ni pensar que vas a perder con esto nuevo que vas a comenzar. A ti te va a ir muy bien, tienes una carta de triunfo. Pero el miedo a que quizá por enemigos, por ataques, por envidias, tus proyectos puedan caer, ahí está lo malo de la situación. Tu mente. Tu mente no tiene por qué ser negativa, no tienes por qué adelantarte a las situaciones que van a venir. Y sí, definitivamente pueden haber situaciones o personas negativas a tu alrededor. Pero esto que tú vas a comenzar va a ser muy exitoso. No le tengas miedo a los proyectos, no le tengas miedo al futuro porque te va a ir muy bien. Sentimentalmente hay llamadas telefónicas, contactos de una persona que quiere regresar a ti, pero estás poniendo barreras y fíjate si son necesarias o no concilia, resuelve y arregla tus problemas en el amor. Número de suerte el 1. Bueno, regresamos al bloque de preguntas. Cuéntame, Sorayito. Así es, Jan. Tenemos ahora la pregunta de José Pickman. Él es el signo de Aries, del 19 de abril. Y nos dice, ¿cómo miran el aspecto económico este 2024? A ver, José Pickman... Nos pregunta sobre su vida económica este 2024. Vamos a preguntarle al tarot cómo le va a ir a José Pickman económicamente este 2024. Si va a tener o no dinero o crecimiento laboral. Bueno, económico, preguntó él, ¿verdad? Económico. Mira, yo veo que tú vas a tener muchas dudas de mantenerte en un trabajo o no. Al final, tomas la decisión de dejar una actividad laboral. O es febrero o es agosto que abandonas algo y a dónde te vas a ir, a donde te tengas que dirigir, por el 9 de oro al final te acompañan las ganancias materiales. Así que este año creo que vas a tener algún tipo de cambio. Lo vas a reflexionar con calma, pero donde te dirijas, a donde tengas que ir por instinto, por intuición, al final te va a hacer ganar. Tú eres un signo muy competitivo, eres Aries. Pues te cuento que este año esa competencia, y ese deseo por crecer realmente te va, a ser, te va a hacer crecer. Bien, si deseas saber mucho más de ti o de tu destino, te invito a ingresar a jansandoval.com Consultas en línea. Nosotros somos un grupo de especialistas en las cartas del tarot que espera por ti. Deseas una consulta conmigo, puedes comunicarte al 9727-09222 para cualquier información. Vamos a ver qué le dicen las cartas para el siguiente signo del zodiaco, esta baraja redonda, así como el universo, es un círculo infinito. Vamos a ver qué le dicen las imágenes de este tarot especial, muy bonito, muy gracioso, parecen posavazos, al signo de Capricornio. Atención, Capricornio. Capricornio, los temas económicos van a ser importantes para ti. Posiblemente inviertas capitales en algún proyecto de tipo laboral. Va a ser una semana de mucho trabajo dirigido por una persona del sexo femenino. Puedes tener alguna jefa o una figura femenina a cargo de mucho poder. Si eres del sexo femenino, esta semana tienes el triunfo porque vas a estar liderando grupos de trabajo. Vas a tener apoyos económicos para tus temas laborales y vas a triunfar. Con respecto a la parte sentimental, en el transcurso de esta semana te reconcilias con amistades con las que estabas peleando o peleada y hay comunicaciones armoniosas con una persona que es importante para ti asistes a algún compromiso posiblemente celebres claro el sol es tu, está en tu signo muchas personas de capricornio van a estar como salen no, ¿No? me entiendes no o sea, que lo que pasa es que el sol está en capricornio normalmente los capricornios están pues no que normalmente están de capricornio están de capricornio está están de cumpleaños justamente en este momento Y salen los brindis, la, la juerga, la fiesta y el vacilón del 3 de copas Feliz cumpleaños y pásala súper bien Número de suerte el 14 Vamos a ver qué le sale al siguiente signo del Zodíaco Regido también por Saturno Qué le sale para las personas nacidas en el, con el Sol, el Ascendente o la Luna en Acuario En esta semana, atención bueno, inicialmente al parecer puede haber algún tipo de angustia por algún cambio. Tú sientes que vas a perder la batalla con una persona que te está atacando. Me da la impresión que hay alguien que no ha dicho cosas buenas de ti y sientes que esta persona te puede estar afectando laboralmente, pero tú vas a ganar a la adversidad. Te sale la carta del triunfo sobre el adversario, que es el 6 de bastos, al final con laureles ahí colgando. Eso quiere decir que tienes el éxito asegurado vas por una batalla difícil sientes que tu enemigo tiene más poder que tú te da miedo desde la semana pasada estás con miedo porque crees que vas a afrontar algo donde te ves derrotado por el cinco de espadas pero vas a ganar cree en ti cree en lo que tú eres no te dejes llevar por ningún miedo porque vas a ganar tú a pesar de tu mente vas de ganador esta semana con respecto a la parte sentimental cuáles serán las cartitas ¿Qué saldrán bueno, parece que empiezas la semana analizando y reflexionando sobre todos los conflictos que has tenido con tu pareja o con esa persona que quieres. Y a pesar de todo, te das cuenta que te has equivocado y buscas la reconciliación. Semana para reconciliarte y para el amor. Número de suerte el 6. Piscis. Piscis, esta semana te puedes atar a una persona muy abusiva que va a exigir mucho de ti laboralmente y que no está dispuesta a pagarte lo que tú vales. Tú vales muchísimo y eres muy buena, muy bueno en lo que haces. Pero esta persona que tiene deseos de exprimirte como si fueras un trapo, te va a sacar todo el provecho que quiera económica o laboralmente y te puede dejar esperando ganancias materiales que no va a tener para ti. Entonces tú esta semana tienes que identificar quién te pide esta alianza, quién te pide esta sociedad, este acuerdo, esta firma de contratos, este pacto de a dos que tiene detrás tendencias negativas, manipulaciones, estafas, engaños, abusos que pueden afectarte económicamente. Identifica a esa persona y aléjate completamente. No le digas que sí a cualquier esta semana, de cualquier pacto laboral que te presenten. Con respecto a la parte sentimental de la semana, ¿qué te sale? Creo que has cortado con un vínculo tóxico, pero sigues turbulenta por dentro. Int eh conectada con lo que sientes y con tus deseos. Tienes que ser paciente contigo misma y dejar que el tiempo sane lo que te ha dejado esa persona. Porque siento que has, aleja has alejado a alguien que era conveniente alejar. Ahora el tiempo te irá sanando, irás curándote por dentro. Número de suerte el 7. Bueno, si deseas saber más, ya sabes, puedes ingresar a sandoval.com, consultas en línea. Somos un grupo de especialistas en las cartas del tarot que espera por ti. Deseas una consulta conmigo para saber cómo te irá en el 2024. Puedes comunicarte al 9727-09222 para cualquier información. Que tengas una semana extraordinaria, no me, dejaré, no me cansaré de decírtelo. Un 2024 maravilloso. Te veo el próximo lunes. Chao.